Se vienen varias actividades en estos 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano y 250 años de su nacimiento. Hemos decidido celebrar siempre desde la reflexión también local, por eso toda la actividad que se ha hecho me parece que está cargado de sentido, buscar y encontrar una fecha patria para reflexionar de esta manera, y no era menor, ya que se ha declarado el año de Belgrano, haberle puesto una impronta desde el municipio para poder celebrarlo. En esta ocasión vamos a presentar una muestra en vidriera, que la idea es que se expecte desde afuera, con la intención de poder llevar la insignia patria, la bandera, a las casas de cada una de las personas. Así que, bueno, Pato Ramón ha estado trabajando muchísimo en esto hace ya varios meses, con esta muestra en que él la ha dado en denominar Aurora. Bien. ¿Cómo es Aurora, Pato? ¿Cómo fue el trabajo en estos meses para poder montar hoy y ver todo esto? El trabajo en general es siempre el mismo, digamos, agarrar un concepto al cual después le busco un lenguaje plástico. En un principio la idea primordial fue que llevar la bandera a la casa. Es un poco de donde nace esta temática, con la idea de que sacarla un poco del estereotipo de la bandera que está siempre a niveles públicos, me parecía interesante incorporarla a través un poco del lenguaje de la abstracción, ir fraccionándola, sintetizándola y usando distintas formas que para mí en un futuro bien podrían ser escultura de obra pública. Uh-huh. Esa es un poco la idea básica. Vemos varias piezas, también varios materiales y la posibilidad que también la muestra se pueda como después, disgregar un poco y mostrarla en distintos lugares. Sí, me interesaría muchísimo poder participar en todo esto que es esta nueva tendencia, digamos, a conmemorar fechas patrias que tiene el país de alguna manera. Y bueno, lo mío siempre es lo mismo, tratar de que con un lenguaje plástico poder incorporar otra visión. ¿Cuándo va a estar lista la muestra para que la gente la pueda ver? La muestra a partir de mañana está toda montada, como ustedes han visto, estamos en plena instalación acá con Estudio 1111, que siempre acompaña José Luis Astugan. Y por una razón todavía de falta de protocolos seguros para que se pueda visitar la muestra, está hecha más en función de display de vidriera. O sea que la gente se puede ver bastante bien desde afuera y eventualmente creo que con todas las precauciones que estamos usando todo, barbijo, alcohol en gel y esto, se podrá ir visitando de a una. Entren de a uno y se visita la muestra y sale. Todo, creo que eso no va a ser un problema, pero sí va a ser mucho más fácil de visitar a través de las redes, para lo cual no soy muy bueno porque no me acuerdo los nombres de las redes que hay que visitar, pero nosotros yo las voy a subir en Instagram, en Facebook, y asumo que la municipalidad también va a acompañar, y bueno, siempre cuento con ustedes, que voy a aprovechar la oportunidad para decirle gracias de nuevo por volver. Así que la fecha es mañana y, como dijo Ale, la secretaria de Cultura de Río Tercero, Alejandra Palombarino, que hay otros eventos que van a acompañar esto. También hemos pintado un mural con la artista Jessica Trabuco al frente de la Escuela Manuel Belgrano, que los invito a que hagan un recorrido. La muestra tiene toda esta síntesis, por ejemplo, una de las de los elementos que con los cuales he usado, porque como dijiste vos, son distintos materiales, está la pintura, está la chapa, y tuve la idea también como trayendo a colación dos cosas. Por un lado, la industria nacional, hice una bandera con trapos de piso, también reflexionando en aquellos momentos cuando tuvieron que cruzar los Andes, esto y lo otro. Estoy seguro que se han armado más de una bandera con camisas, con trapos, qué sé yo. Yo creo que el valor va incorporado a la historia mismo más que al material, pero estoy muy orgulloso, sinceramente, porque es un proyecto que lo llevaba
masticando, por así decirlo, desde mucho tiempo. Quería incorporar el trapo de piso como un elemento nuestro, ya que un poco a través, usando esta cosa que me interesa siempre mucho a mí, las cosas populares, por así decirlo, y armarla y integrarla a esto, que es el arte.